Nosotros no nos queríamos enfocar únicamente en un viaje de aventura, de geografía, por lo cual vamos a llegar a comunidades indígenas, vamos a buscar el apoyo de varias de organizaciones grandes, porque hay muchas cosas que están sucediendo, indígenas que están siendo desplazados de sus tierras, gente que vive muchas injusticias y que nosotros no hacemos nada porque simplemente no sabemos. Entonces, llegar a tocar todas esas problemáticas con una historia familiar, con una aventura, con algo novedoso que es Cuatro Trajes sobrevolando el sur, a una altitud como si fueras pájaro. Y lo más importante, queremos ser la voz de la niñez. Queremos tomar la fotografía para ver todos los daños ecológicos que se están haciendo en Sudamérica. Además, queremos enseñar todo lo que son los paisajes, costumbres, culturas. Y a esto me acompaña mi hija María Gabriela, que realmente ha sacado el espíritu aventurero.